Oh, there he is. The sophisticated European. I don't know about that. So, how are you? All right, yeah. Cage, don't stand there talking to him on the doorstep. Ask him in. Oh, come in. Ma, you remember the boy's friend, Nico? How are you? Good, and you? Put it like this. My boys are out of control. My daughter can't find a man, and my husband is in hell. I'm thinking God moves in mysterious ways. Oh, that's mother for you. Always a joy. Nico, you made it, huh? Well, I'll leave you to your men's talk. I hope you impress each other. Hey, look at me. Yeah. Yeah, I thought so. You'll do fine. Fine at what? Some gimp work for the Pegorinos. I owed them. Oh, please. I do it myself, but I think I'm being watched by the cops. Someone. I think I'm about to get pinched again. Shit, really? Yeah, it's happened before. I keep seeing the same car watching. All it means is someone's been speaking, we just have to find out who and make them stop. In the meantime, I'll chill things out for a bit. So, I need your help. Okay. Attaboy. Come on. Got something to show you. Now, Pegorino's a funny guy. Seems like his main motivation is putting his Guernsey crew on par with the five old families. Ancelotti's being the weakest. He's decided to stir shit up for him. Now, the Ancelottis have an uneasy alliance with some Albanians. They use them as hitmen, thugs, bullies. I know the type. Much like Jimmy DeGuido uses us. So, what you're gonna do is disguise yourself as an Albanian and then go whack Frankie Garone, an Ancelotti longtime capo. Sure. Which Albanian? This one. Hola, ¿qué tal a todos? Aquí les salió Jesse y estamos en Grand Theft Auto 4 y estamos de vuelta y me han cambiado el traje que tenía, me cago en todo. Pero bueno, a ver, por lo visto parece que tengo que ir con esta ropa. Vamos a ir por aquí. Mira mi moto. Madre mía, aquí está. Vamos por acá. Por cierto, Kate, creo que se llama así la chica. Estaba muy cariñosa porque últimamente estoy saliendo con ella, ¿sabes? Es como el puntito de corazón que tengo todo, por el momento, ¿sabes? Que no sé si seguir confiando porque, bueno, ya sabemos que nos ha traicionado una, nos puede traicionar otra también. No lo sé, Rick, no lo sé. Pero bueno, hay que intentar de vuelta, ¿no? Aunque Kate, sí que tengo que decir que Kate no es muy entregada, ¿eh? Es un poquito más difícil. Le doy ahí a probar suerte, ¿sabes? Como hacía con Michelle. Pero al final no pasa nada. Es un poquito extraño, ¿sabes? El salir con Kate y que no sea tan así como Michelle, ¿sabes? Bueno, extraño no. Sería como lo normal, ¿sabes? Como que una es más diferente. Pero bueno, quizá la que es un poquito más complicada, ¿sabes? Sea la indicada, no lo sé. Pero bueno, vamos a ir para allá. Creo que es la primera vez que me dan una moto para que haga una misión, ¿eh? Creo. Pero bueno, ya saben que he estado teniendo problemas con lo de GTA, que se me ha borrado todo el progreso que tenía por un error de DLL, creo que era, si no mal recuerdo. De estos típicos errores que te sale, que te falta un archivo DLL de no sé qué. Y simplemente lo instalé. Y cuando lo instalé, devolví el juego y se me había borrado todo. Había comenzado todo desde el principio y me quería morir, ¿sabes? Me quería cortar el brazo. Pero bueno, pues simplemente he tenido que pausar por un momento GTA, ¿sabes? Entrar en la serie, en el canal, y volver todo a la normalidad, así como está ahora. Así que pues eso. He estado un tiempito ahí fuera de cámaras haciendo eso. Fucking sneaky scumbag. Tony Black didn't do nothing to nobody who didn't deserve it. What the fuck? We're going to the mattresses for sure. Voy a tener que matarlo a este en moto. Acá con Frankie. Ok. ¿Llevo arma? Llevo arma. Perfecto. Bueno, si va en moto, espero que no sea tan complicado.
Igual, si sabes manejar muy bien, puede que sí, ¿eh? Dime por dónde vas, Crook. A ver si te puedo pillar. Con un punto... No, te vas por acá. Joder, es que se va a ir por todos los lugares en los que me pueda chocar. Ya vas a ver, ¿eh? Ya vas a ver. Ahí está. Espero que lo pueda matar así directamente. Porque hay algunos que se van hasta un cierto lugar y ahí me agarra toda una pandilla, ¿sabes? A ver... Mira, 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 mira todo el lío que causa. Bien. Por aquí nosotros vamos con calma. O lo intentamos. Ya verás el lío que se va a montar ahí en el... En el túnel. Y ya verás. Se podría haber ido en parte contraria, ¿eh? Ahí hubiese sido un poquito más peor. Un poquito mucho peor. ¿Y por qué me va más lenta la moto? ¿What? A ver. Joder, es que va casi como a la misma velocidad que yo. O más, ¿sabes? Dobla por acá. Aquí estás. Creo que por aquí ya no va a tener salida, ¿no? Ahí está. Adiosito. Ah, ¿eso era todo? Pues bueno. Ah, bueno, ahí pueden ver que tengo ya los 300.000. Porque simplemente conservé el dinero, ¿sabes? Cuando volví a hacer todo de vuelta, decidí no gastarlo. Frank Garone sleeping with the fishes. Anyone who saw us is going to describe the Albanian you got on ice. Nice work. Real nice. I'll let Jimmy P know about it. I'll cut in on anything he throws my way. I don't know how long I'm gonna be outside. But the cops might knock down my door any moment. Take me to the pen. Good luck with that, Jerry. Please, look after my family if I go inside. Bueno. Nos queda solamente Ray. Ok. Tenemos solamente a Ray Buzzino. El señor este de... Este, el señor que va un poquito mal de la vida, ¿sabes? Que está deprimido con la vida, pero... Pero bueno. Ah, por cierto, como comencé todo el mundo de vuelta, tengo que matar otra vez a las palomas que había dejado ahí atrás, ¿sabes? Porque las dejé ahí y no... de matarlas. O sea, como que se volvieron a reaparecer todas las que he matado. Bueno, no eran muchas. Son 200 palomas. Pero no eran muchas las que había estado matando hasta el momento. Creo que eran como 3. Francis. Bueno, ya tengo a Francis. Nico, ven a verme. Mira, si está cerca. No voy con Ray. Vamos con Ray. En el siguiente episodio vamos a ir con Francis. O igual en este. No, a lo mejor en el siguiente. Vamos con Ray, que ya es alguien que ya conocemos, ¿sabes? Un buen amiguito de la casa. Y veamos qué se cuenta. Madre mía, de estos saltos también te dan logros, ¿eh? Creo que son como 60 o 65, no lo sé. Saltos que tiene que hacer, ¿sabes? En las rampas. Pero tienes que hacerlo bien. Mira, salto acrobático superado y te quedan 46. Bien. Y creo que eso sí que lo haré fuera de cámaras. Vamos a ir por acá. Porque es un poquito complicado, ¿sabes? En plan, estarlo haciendo todo en un episodio. Al igual que matar palomas. Pero bueno. No creo que haga un video al respecto sobre lo de las todas las palomas de GTA 4, ¿sabes? Porque ya hay varios videos que te indican dónde están las palomas. Pero bueno. Simplemente la que me encuentre las mataré así por dimensión, ¿sabes? Tampoco es tan complicado. Porque hay en unos lados que te vas pasando, así sin más, ¿sabes? Andando por la ciudad. Y de repente se escucha como el sonidito que hace la paloma, así. Y que cuando está el sonido cerca es que hay una paloma cerca. Y ya está. Aquí había un señor. A ver.
Ah, no, creo que es este, el de antes. Claro, bueno, yo había hecho toda la misión y todo. Y aquí es cuando el señor este muere. Sí, bueno, ya lo habíamos visto. En el episodio, pues, mira. ¡Placa! Y el señor este le ataca el karma. ¿Por qué? Porque el señor, pues, es un obsesivo y asesinó a su mujer por engañarlo, ¿sabes? Pero bueno, vamos a ir ahora sí con Ray, que estará justo por acá, ¿no? Aquí. Vamos. No way on the subway. ¿Subway? ¿Qué? Ah, no, este es Ray Buscino. Yo me equivoqué completamente. Me he equivocado. No, I've heard good things. Some odd friends, but you know, what are you gonna do? You're right. I've been keeping bad company. Oh, you mean this guy? He's okay. Well, he pays up and he ain't gone states yet. Very funny, haha. Listen, we got a lot of missing money, and we got a problem with these fucking bikers. And I've got the problem finding someone. Yeah, I nearly got something on that. So we sent some of our boys after the money. Maybe you can deal with the bikers. Calm them down. They're causing trouble on the corner of Vauxite and Exeter. Sure. Otherwise, you and Raymond here got a serious problem. The boss has got to get paid. Even when people forget to tell him about things they're working on. I don't bust my balls. What's the point of talking about things unless they become real? I'm sure. Yeah, I'm sure. You're sure, Phil. You of all people. Now, what the hell does that mean? Nothing. I mean, come on. You're a guy who knows what's what, right? Phil, take it easy. Bueno. Al final este es Ray Buscino. Yo pensaba que era el otro, ¿sabes? El otro es, creo que es Derrick. ¿Qué me los nombres a mí se me dan muy mal? Literalmente los nombres se me dan muy mal. En cuanto a los personajes, ¿eh? En cuanto, o sea, en la vida real no creo que, o sea, sí, creo que en la vida real este es lo que sí me olvidaría el nombre de alguno que no haya visto por hace muchísimo tiempo, sería lo normal, ¿sabes? Pero... o sea, no me olvides el nombre de mis amigos así, porque sí, me olvido el nombre de los personajes. En plan aquí en GTA y demás. Y los demás juegos, así que bueno. Chicos, se ha terminado Transformers, otra serie más, ¿sabes? O sea, ya van en fila como dominos cayéndose la serie, ¿sabes? En plan cayó Tiner Tía, cayó Transformers. Y yo creo que la siguiente va a ser GTA, ¿eh? No sé si... ¡Ah, por cierto! A ver, espérate. Había un chico, un suscriptor, que me había dicho... Bueno, suscriptor entre comillas, no sé si será suscriptor. Cualquier cosa, suscríbete al canal y dale like al video. Madre mía. Que había un chico que me estaba diciendo que dónde conseguí el traje ese de... El traje elegante, ¿no? Bueno, pues es en estas tiendas, mira. Está aquí. Aquí y aquí. En Perseus. En esta y en esta. En estas dos tiendas es donde puedes conseguir el traje elegante. Simplemente es en Perseus. Cuando vas a cualquiera de estas dos, te consigues los trajes elegantes, los zapatos y demás. En Perseus. Aquí o aquí. Igual no sé si en PlayStation será diferente. No tengo ni idea. No lo juego en PlayStation. Pero bueno, supongo que será lo mismo, ¿no? No sé por qué tendría que cambiar. Pero bueno. Simplemente eso. Un chico me había preguntado que dónde consigo el traje este elegante y pues me dijo que si podía en algún episodio decírselo y pues ahí está. Un saludito también. Que en eso sí me olvida el nombre, ¿sabes? Que no sé cómo se llama el chico. Igual si me pongo a mirarlo, ¿sabes? Sí que me lo recuerdo, pero no me lo sé de memoria. Ahí está. Something that belonged to my employers. Shit! That's the cocksucker that Johnny ripped off of the diamond loot. Hey, why don't we see if he can keep up with some real American bikers? Hey, let's do this! Les moteres. ¿Tengo que asesinarlos? Just great. Fantastic. Persigue a los moteros y acaba con ellos. ¿En serio? A ver.
Bueno, muerto. Este está un poquito más complicado, ¿eh? Este... Ah. Se ha caído. El motero ha entrado en el metro. ¿What? ¿Cómo? Uh-huh. Ok. 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 ¿En serio me he caído ahí y me he muerto? ¿En serio? ¿Pero por qué? Y no tengo mi moto ahora. Pues nada. Habrá que hacer un corto. Ok. Por aquí se supone que han entrado. Y ahora han entrado los dos. Ese es el problema. ¿Sabes? Y ahora se me han escapado los dos. H para alternar entre las luces cargas. A ver. Ah, ya está. Bien. Ostras. Cuidado el tren. ¿Cómo es que no te mueres? Adiós. Y ahora el último. Muy bien. Hacerlo de vuelta. Oh no, your body's dead. Bien. Y ahora. Joder, que eres durísimo. Y se va a meter por el túnel. Venga. Adiós, 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 adiós. Pero... Este... ¿Tendrá algún chaleco antibalas o algo así, no? Muy bien. Espérate que va a venir el otro tren ahora. Cuidado, que por este lado viene. Bien. Aquí estás. ¿Cuántas balas le tengo que meter ahí en el pecho? Mira, 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 no se muere. Ok. Ok, sigamos. Joder. ¿O este señor es inmortal o qué es lo que tiene? Mira. Mira, 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 mira. Es que le está saltando la sangre. Ahora. Uf, hasta el final me ha hecho... Hasta el final me ha hecho conducir. Te mueras. I got rid of those bikers for you. Johnny wasn't there, though. The other guys are meant to be taking care of him. Don't worry about it. Ahí le voy a explotar la... La cabecita. Ahí. Ya está. Para que se muera bien muerto. Bueno, chicos. Yo creo que hasta aquí nomás iré dejando el episodio del día de hoy. Ya saben que si les gustó, les sería mucho... Un me gusta y un me gusta y un cuarto con los amigos. Y que se suscriban al canal para más Grand Theft Auto 4.
que estamos de vuelta después de un tiempito, bueno, que no fue mucho tiempo de inactividad de Grand Theft Auto 4, pero bueno, estamos de vuelta, eso es la cosa. Así que nada, no sé cómo salir de aquí. Bueno, tendré que salir por el mismo modo que entré, ¿no? Ok, a ver, Ray. ¡Ostras! Bueno, bueno, bueno. El señor que está buscando a Nico... Puede que lo veamos muy pronto, ¿eh? Román, a ver. Hey, Roman. Can you do me a favor? Anything for you, cousin. Just name it. You want some women? I met him. He's not that. I'm coming to collect you from the apartment. Wait for me there. ¡Ostras! Bueno. Pues, ok, Romancito, ya estoy aquí. Vámonos. Ve a ver a Talbot. Ok. No me dejaban guardar partida. Talbot Daniels, who will lead us to him. Talbot? I know him from some of the card games I play. So, we're finally going to kill Florian Kravitz. Muy bien, if this fucks up, the bad shit's coming down on my head. What do you mean? I mean you fuck up and I take this shit. You kill the wrong guy and his friends will fuck with me to get to you. I didn't have no scars until you arrived. Now I am practically chopping board. I have so many cuts on me. You are a rich chopping board. I worry for you, NB. Sometimes you just gotta let the hate go. You really going to feel better once Florian is dead? Soon? Madre mía, tiene razón Román, ¿eh? No sé. Bueno, es que también hay que ver qué es lo que ha hecho, ¿sabes? A ver. There he is. Let's go talk to him. He's always at the games being held around Algonquin. Not too good either. I don't think I've seen him win a hand. Hey, I hear you know Florian Kravitz. Where is he? Florian Kravitz? I don't know what you're talking about. I've been head to head with this guy a few times, NB. I know his tells. He's lying. Roman, what's this about? He doesn't act well under pressure, NB. Beat him a little. All right, already. There's a guy I know, likes to be called Florian Kravitz at, certain moments, lives uptown somewhere. Show me. A ver, muchachos, sígueme. Vamos por aquí. Venir. A ver, ¿será que este nos va a llevar hasta el tipo que buscamos? You don't want to piss me off today, man. Okay, if I'm right, Bernie's place is somewhere uptown. Stay on this street. ¿Por esta? Easy there, man. You need to go slow if I'm going to be able to get you there. Bueno. Derecha. ¿Qué no me lo has dicho antes? Derecha. Es la primera vez que me indican, como por dónde tengo que ir. Vamos a ir despacio. Bernie Crane, what have you got me into? This is the way. Keep going. Sigo derecho. Hey, slow down. I can't see the turns. Left here. A la izquierda. Bien. Go right. Esto es un poquito extraño, ¿eh? Es un poquito muy raro. Straight. Straight ahead. Todo recto, perfecto. This is impossible when you're going this fast. I can't see any of the turnoffs. Bueno, voy a tener que ir lento entonces. It's left now. Izquierda. Ah, por acá. Bien, 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 bien. Joder. Hay algunos autos que pueden poner el guiño, ¿eh? No sé por qué. Bueno, uno no puede poner el guiño aquí cuando es jugador. This is it. This is Bernie's place. Are you going to kill him?
When I'm done with Florian, he will be begging to die. That is the most your friend can look forward to. Get out of here now! You've done your job. Ojito, ojito. ¿Estará el Florian Kravitz aquí? ¿El ser que tanto buscamos? Fuck! Come! Florian! On the sun's book, tebe, Durka Gior! Otvori! Va a ser que no, ¿eh? Florian! I've come for you, Florian. Oh, go away! Florian. Yesi toti. Nico? What the hell are you doing here? What happened to you? Oh, I started working out. You know, toned up the, Florian? You used to work in the abattoir? Oh, don't remind me. Roman? You put on a few vanity pounds. What are you guys doing here? Why did you kick my door down? I've come to ask you some questions. It wasn't you, was it? What was it, me? Who set us up? It was you or Darko. I thought it must be him. Oh, my God. You think it was me? That's why you are here. You've come to kill me. Well, screw you, Nico Bellic and Fatty Roman. It wasn't me, wasn't. I wouldn't do that. Okay. Can we stop with the fat jokes, Florian? It's Bernie now. After I came here, I wanted a complete change, so I became Bernie Crane. I'm sorry about the fat thing. You're still kind of cute. Gee, thanks. What are you doing here? Well, I'm a lifestyle coach, and I teach an aerobics class, and I'm in love. He's married. It's so doomed. And he's in politics. He's the deputy mayor. Bryce Dawkins? But he's so into family values. Oh, that's just politics. Where is Darko? Dead, I hope. I'm not sure. I heard he was still in Europe or Switzerland or somewhere. But then I heard that you had joined the circus, so information can be unreliable. We have to find him. We have to find him. I think he's a bit freaked out. I guess he thought seeing you would answer some questions. So I see. Well, it's great to see you guys. We must do brunch. Sure. See you later, Florian. Bernie! So, okay. Florian has changed? Yes. He's moved on from what happened to you. You should have moved on too. What are you going to do? He may not be here in Liberty City, but he's still out there. I will find out where Darko Brevich is, and I will make him answer for his actions. We know now that it was him. I need to be alone now, Roman. Sure. I'll see you later then. Call me, okay? Okay. Pues nada. Esto era Florian Kravitz. Tanto que estábamos esperando ahí para darle sus pataditas y pues nada. Una decepción. He wasn't the one I was looking for. Too bad, JG. I did what I could. Sí, él lo ha hecho. Lo ha hecho bastante bien, nos ha ayudado. Ese es el punto, ¿sabes? Ha cumplido. Pero bueno, hasta aquí nomás lo dejo, chicos. Ahora sí, no me dejaban terminar el episodio. Ahora sí, hasta aquí nomás lo dejo. Ya saben que si les gustó, les sería mucho me gusta para tus amigos. Y que se suscriban al canal para más Grand Theft Auto 4, que no sé si se vendrá el final muy pronto, no lo sé, si nos faltarán muchísimos episodios más, no tengo ni idea. Pero bueno, hasta aquí nomás lo dejo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.